programa de A Nutricional TV. Soy Mariana García Sarquís, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues lo recibo el día de hoy, miércoles, que tenemos justamente aquí nuestro pizarrón atrás. Es el día que me gusta ayudarlos a balancear y porcionar sus alimentos. Así es que muchas gracias a todos los que están aquí conmigo, los que se empiezan a unir poquito a poco y sobre todo a todos ustedes que están viendo este video, ya sea en vivo, por repetición o en mi canal de YouTube. Saben que estos programas también los subo de forma por repetición, digamos, pero también me pueden encontrar como A Nutricional TV. Gracias, gracias a todos. Ahorita, bueno, pues básicamente lo que quiero es enseñarles cómo podemos hacer ensaladas deliciosas, ensaladas llenas de nutrición y sobre todo, bueno, pues darles una probadita de cómo es que yo normalmente lo hago. Mientras esperamos a que se empiecen a unir más seguidores, de ustedes, pues agradecerles infinitamente que entendieron por qué no pude estar ayer con ustedes. Como vieron, pues fui a registrar, les voy a enseñar. Fui a registrar mis 2 libros. Estos obviamente así no van a ser. Estos son nada más copias que tuve que llevar para que se quedaran en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que vieron que ahí subí esa foto. Así es que estos 2 van a ser obviamente tamaño libro, no engargolado ni mucho menos. Pero bueno, ya tienen aquí su registro, ya tienen aquí ante la SEP, ¿no? Y está en el registro público. Así es que bueno, pues estos 2 ya falta bien poquito y estoy bien contenta para que los vean. Así es como van a ser. Ya me han preguntado mucho sobre si los voy a vender fuera de México también. Es una pregunta que tengo constantemente y les platico que estoy viendo la posibilidad de podérselos enviar fuera de México. Como se los dije, van a estar a la venta por medio de Amazon en forma digital, pero estoy viendo la manera en la que ustedes también lo puedan comprar de fuera. Me han pedido mucho desde España, me han pedido mucho desde Estados Unidos, que lo quieren también tener impreso, Perú, Argentina, bueno, muchos países de habla hispana que también lo quieren. Así es que denme chance. Mientras tanto, sí les digo que van a estar en librerías en México, lo van a poder comprar también vía digital por Amazon. Y bueno, estoy viendo a ver si en una de esas directamente desde mi página los van a poder comprar. Así es que yo les mantendré informados. Gracias, gracias a todos por estar aquí también. Ahorita mismo pueden hacer clic donde dice compartir porque ya vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias una vez más. Tengo aquí mi pizarrón de alimentos, como ustedes lo saben, así lo hacemos los miércoles, y están viendo una cantidad preciosa de vitaminas y de verduras que tenemos aquí atrás. Aquí las pueden ver, tenemos zanahoria, jitomate, pepino, champiñones, calabacitas, acelgas, brócoli, chayote, bueno, muchísimas. Y para los que no lo sepan, yo consumo todos los días ensaladas, me trato de enfocar mucho en los nutrijugos, los nutrismoothies, pero quiero ya empezar también a darles recetas de ensaladas buenísimas. Mañana tenemos una receta deliciosa de ensalada aquí mismo en el programa, ¿ok? Acuérdense que los jueves estoy tratando de hacer recetas en vivo para ustedes, para que no se pierdan el programa. Ya les estaré avisando el horario porque esta semana tuve que cambiar un poquito de horario en vivo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de eso. Y el día de hoy, bueno, pues quise aprovechar para entrar aquí con ustedes y enseñarles un poquito cómo es que podemos nosotros balancear nuestras comidas, nuestras ensaladas. Estoy sacando justamente aquí de mi cajón de alimentos algunos que vamos a meter, porque bueno, vamos a tener de entrada una base. Nosotros queremos hacer una ensalada que incluya muchas verduras crudas. ¿Por qué es tan importante consumir verduras crudas? Porque esta es la forma en la que más nos vamos a asegurar que vamos a obtener todos los nutrimentos de estas, o sea, vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos, antioxidantes, de una forma muy completa. A diferencia, por ejemplo, de los nutrijugos, donde yo quito la fibra para que todas estas vitaminas entren directo, en las ensaladas voy a mantener la fibra para que de alguna manera también me esté ayudando en complemento con los nutrijugos y tenga una digestión padrísima y me sienta lleno, porque acuérdense también que existe fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble es la que de alguna forma me va a ayudar a arrastrar
todo lo que es, por ejemplo, colesterol malo, me va a bajar obviamente también glucosa, me va a ayudar de alguna manera a compensar todos estos niveles. La fibra insoluble, o sea, el bagazo, lo que se nos queda de los nutrijugos, esta fibra para lo que sirve es para tener una buena digestión, para que de alguna manera nos ayude a que los movimientos peristálticos de nuestro intestino estén funcionando adecuadamente y además de todo, pues nos sintamos muy bien. Así es que es por eso que es bien importante tener los dos tipos de fibras. Por ejemplo, cuando hacemos un nutrijugo con manzana, vamos a tener fibra soluble, que es la pectina. Así es que no se preocupen, porque sí lleva un poco de fibra, no es el bagazo como tal, pero tiene esta otra que también nos va a servir muchísimo. Así es que bueno, pues esto es lo que vamos a incluir de primera instancia. Ya, también les he platicado que es muy fácil poder llevar este tipo de ensaladas al trabajo, a la oficina, a la escuela, si es que también las estamos elaborando en Mason Jars. Entonces, podemos ir poniendo, por ejemplo, capas, ya sea de lechuga, ya sea de espinaca, o rebanarle en un momento dado algunas verduritas como pepinos, por ejemplo, o zanahorias. Pero lo ideal, primeramente, es tener una base. La base en este caso pueden ser espinacas, ¿no? Podemos ponerle lechugas, podemos ponerle en un momento dado hasta acelgas o col rizada, que es el kale. Este lo ocupan mucho, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más fácil encontrarlo. En México cuesta un poquito de trabajo, pero poquito a poco ya empezamos por ahí a ver ciertos lugares donde hay esta col rizada. La col rizada es increíble, maravillosa. ¿Por qué? Porque se le ha encontrado que tiene muchas propiedades, es muy alta en antioxidantes, nos ayuda a desintoxicar increíblemente bien y es por eso que está, digamos que teniendo un auge muy fuerte. Pero bueno, si ustedes no lo encuentran, pueden encontrar cualquier tipo de lechugas, ¿no? Hoy por hoy en el súper podemos encontrar esta, por ejemplo, que es la orejona, podemos encontrar otra que es más rizadita, hay muchos, muchos tipos de lechugas que podemos meter ahí y esto puede ser la base. Ahora, posteriormente, ¿qué otra cosa es importante? Yo creo que con lo que respecta a las ensaladas, híjole, hay infinidad. A mí me encanta ir haciendo mezclas, ir haciendo combinaciones. Entonces, yo siempre trato de ponerle esto y posteriormente empiezo a meter otros tipos de verduritas. Podemos meterle, por ejemplo, como les decía, pepinos. A mí me gusta no tanto así con la cáscara, a mí me gusta quitarle la cáscara. Y me han preguntado si inclusive si dejamos las semillas es mejor o con todo y semillas. Para algunas personas se les llega a inflamar un poquito el estómago cuando tienen las semillas, pero hay otras que no tienen problemas, es que como ustedes prefieren. Me gusta ponerle mucho también rebanadas de jitomate. El jitomate también tiene muchas, muchas propiedades y es rico en vitamina C. Así como los cítricos, así como la naranja, la toronja o el limón, o el kiwi, inclusive el jitomate también lo es. Así es que acuérdense además que todas las verduras tienen muchos colores y de acuerdo a los colores también van a tener muchos fitoquímicos. Así es que traten de que su ensalada sea así como un arco iris y tenga de todo un poquito. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos ponerle también todo lo que yo les comento ahorita, lo pueden hacer cocido o crudo, pero siempre va a ser mejor que sea crudo. El pepino va a ser, lo ideal sería sin cáscara, es lo que ahorita les comentaba. Entonces, traten de preferencia de que todo lo que les digo sea crudo. Habrá alguno que otro, por ejemplo, el nopal, que si no nos vamos a estar comiendo cocido, ¿no? Este lo vamos a tratar de cocer y ya que esté cocido, vamos a ponerle unas rodajitas, también puede ser a nuestra ensalada. Algo que también me encanta, por ejemplo, no sé si han probado, los champiñones crudos. ¿Saben? Buenísimos, buenísimos, de verdad. Saben bien ricos. Inténtenlos hacer rodajas chiquititas, delgaditas, y van a ver que les sale delicioso. Ahora, algo que también me han preguntado mucho es cómo hacer para que todas estas frutas y verduras se mantengan bien dentro del refrigerador, porque muchos de nosotros estamos comprando todos los lunes, ¿no? Yo inclusive trato de comprar todo, ya sea en la central de abastos, en un mercadito, o inclusive de repente llego a comprar algunos de estos en Costco, y ustedes lo saben. Pero trato que la gran mayoría sea en mercados o en la central de abastos. Entonces, lo que yo hago es que llego a mi casa, lavo todo. Yo sí soy de las que llega a lavar todo porque no me gusta guardar cosas en el refri que traigan tierra, que estén de alguna manera como sucias, porque se puede contaminar lo demás que está alrededor. Entonces, yo llego, empiezo a lavar todo, primeramente todo en el fregadero, lavo muy bien, y después tengo unos bowls que son como unos platones hondos muy grandes de acero inoxidable. Ahí empiezo a poner todo lo que sería mi fruta y mi verdura. Por un litro de agua, yo le pongo aproximadamente
media taza, una taza de vinagre blanco. Y lo dejo remojando, ya que enjuagué toda la tierra y todo esto. Lo dejo remojando y en ese momento lo dejo aproximadamente unos 5 a 10 minutitos y ya después enjuago y lo saco. Obviamente, esta agüita, bueno, como ya se lavó toda la fruta y la verdura, pues no hay tanta bronca que la pueda volver a usar de nuevo. Entonces, a lo mejor ahí mismo pongo, no sé, las calabacitas o incluyo diferentes verduras para que de esta manera les demos ahí una desinfectada. El vinagre blanco se ha visto que es maravilloso desinfectante. Obviamente, al ser vinagre, tiene un pH muy ácido y esto ayuda a quemar también todo lo que, o a matar todo lo que serían los microorganismos. Eviten el microdín, eviten usar cloro, eviten lavar con jabón las frutas y las verduras. Todo esto se guarda en nuestros alimentos y terminamos consumiéndolo. Así es como yo le hago. También pueden recurrir a ponerle una cucharada de bicarbonato, también ayuda mucho, o inclusive el mismo limón o la misma sal también llega. Pero bueno, a mí me gusta solamente con vinagre blanco y de hecho yo me compro así como el garrafón. Lo he visto en Costco, me compro el garrafón grandote y este es el que yo estoy utilizando para desinfectar. También me ayuda para desinfectar fresas, para desinfectar manzanas, para desinfectar peras, todo lo que no le vamos a quitar la cáscara, que es donde más fácil se pueda guardar. El camote, me está preguntando aquí Nuria, el camote es como la papa. El camote yo no lo incluyo dentro de mis ensaladas. Prefiero más irme hacia este tipo de verduras, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a hacer. Ya que terminaron de lavar todo, lo van a secar muy bien. Van a secar sobre todo todas las verduras de hoja. Las van a secar, la pueden secar con toallitas húmedas o con servilletas. O inclusive hay un aparato que es un spinner que está dando vueltas y le va a sacar todo el agua. La idea es que siempre le quitemos todo el agua a nuestras verduras, sobre todo antes de guardarlas, porque si se quedan mojadas, justamente como sería una hoja, como sería una plantita, pues obviamente es más fácil que se marchite. Entonces queremos que tenga la menor cantidad de agua posible y posteriormente ya las vamos a guardar en el refrigerador. Yo no dejo nada de verduras fuera, lo único que dejo fuera serían algunas frutas. Pero todo lo demás, tengo mis stands, ustedes pueden ver en mi canal Be Clean Bahía Nutricional o en mi Facebook también Be Clean Bahía Nutricional, que hice el primer reto Be Clean y ahí les hablé y les enseñé cómo está mi refrigerador. Les voy a dejar la liga para que vean y vean justamente cómo es que yo almaceno todo. Nada guardo en bolsitas. No guarden nada, así no vengan del súper y lo guarden tal cual en la bolsa, sobre todo las verduras de hoja, porque es bien fácil que se marchiten. Ni el perejil, ni el cilantro, nada de esto. Todo tiene que ir fuera, tiene que tener ventilación para que no se marchiten, ¿ok? Sí, entonces así es como vamos a iniciar. Ya que tenemos todo listo, es bien fácil poder empezar a preparar nuestras ensaladas y que no nos dé flojera porque tenemos que lavar, desinfectar, cortar. Es mucho más fácil así. Ahora, ¿qué tan bueno es o no tener ya todo cortado y peladito? Yo les puedo decir que es mucho mejor que ustedes intenten tener todo semi preparado, y eso quiere decir solamente el guardar las cosas ya limpias, pero ya todo lo que es aparte, no todo lo que sería ya la preparación de cortar y de pelar y demás, sí lo hagan en el momento, porque al momento de cortar entra el oxígeno y de alguna forma pues se empieza a ver ahí un degrade de la verdura y se pueden llegar a perder vitaminas y minerales. Así es que eso lo hacemos mejor en el momento, ¿sale? Bueno, pues entonces esto es lo que vamos a tener. Ahora, ¿cómo vamos a balancear una ensalada? Porque no nada más es ponerle verduras. A mí me gusta tener de todos los grupos de alimentos. Y lo que son las verduras para mí son alimentos libres. A menos que sea elote, zanahoria cocida y papa. La zanahoria cruda contra la zanahoria cocida es muy diferente cómo nuestro cuerpo lo va a utilizar. La zanahoria cocida ya se desdobló por el cocimiento y los azúcares están más disponibles. De hecho, se han fijado que sabe hasta más dulce. A mí en lo personal no me encanta, me gusta mucho más cruda. Entonces, sí les digo que la zanahoria cocida se considera un carbohidrato cuando consumimos más de una taza. Lo mismo sería con la papa, con el camote o con el elote. Por eso es que no lo menciono ahorita tanto, pero se lo pueden poner en cantidades moderadas. Entonces,
ya tenemos nuestros alimentos libres, a esto, para hacer una comida completa, le podemos poner proteína, carbohidrato y grasa, ¿ok? ¿Cuáles serían, por ejemplo, unos buenos carbohidratos que podríamos meterle aquí a nuestra ensaladita? Déjame ver dónde lo tenemos. De entrada, fresas. ¿Han probado las ensaladas con fresas? No, buenos, delicioso. Lo primero que hacen es tomar una taza más o menos de fresas. Esto equivale a un carbohidrato si es para una sola persona. Y las van a rallar así en rebanaditas delgadititas y las van a poner como fileteadas en su ensalada. Digamos que se hicieron una ensalada con espinaca, con lechuga, le pusieron un poco de pepinos y champiñones y le van a rebanar estas fresitas, le vas a dar un sabor delicioso y sobre todo acuérdense que es muy muy rica también en antioxidantes. Así es que podemos meter fresas, podemos meter piña, ¿no? A muchas personas les gusta. Podemos ponerle mango. ¿Las han probado con mango? Delicioso. Y sobre todo, como también les decía, lo que son frutas, para que sea un equivalente de carbohidratos, aproximadamente es una taza o una pieza. Los únicos que no, por ejemplo, sería el plátano, que el plátano sí, por una pieza completa, se considera dos carbohidratos. Pero como que es raro ponerle plátano a una ensalada, ¿no? Como que no es muy común. Bueno, otra cosa que también podríamos ponerle son rebanadas de cítricos. Se le quitan todo lo que sería la cascarita a la toronja o, por ejemplo, a la naranja, y también podemos poner rebanaditas de cítricos y es algo súper, súper rico. Otra cosa que también me encanta ponerle a mis ensaladas son uvas. Aproximadamente unas 20 uvas, más o menos, y también las podemos partir a la mitad para que no tengamos ahí la uva completa. Las podemos partir en tres o a la mitad y se la podemos poner a nuestras ensaladas. Eso sería un súper carbohidrato para las ensaladas. Otro carbohidrato buenísimo sería ponerle una taza de quinoa. Acuérdense que media taza es un carbohidrato, media taza es un carbohidrato, una taza completa son dos carbohidratos. Así es que lo ideal es no consumir más de dos carbohidratos por comida. Podríamos ponerle inclusive una porción de fruta y media taza de quinoa fría y ya todo mezclado nos da los dos carbohidratos, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos ponerle de proteína? La proteína puede ser desde proteína animal o proteína vegetal. La proteína animal, por ejemplo, le podemos poner una pechuga de pollo asadita, la partimos tal cual en rebanadas delgaditas, como fileteadito, y se la podemos poner también en cubitos y directo a la ensalada. Esto va a ser justamente la cantidad que cabe en la palma de nuestra mano con todo y dedos. Esto sería una porción, por ejemplo, de proteína muy buena para cada quien, y si va a ser para más personas, pues podemos inclusive ponerle lo doble de esta cantidad, ¿no? Ahora, otra cosa que también me gusta ponerle en un momento dado sería atún. Atún, me han dicho que el atún en lata no les encanta, pues la verdad es que a mí tampoco, lo ocupo muy poco, porque el atún en sí, aunque contiene muy pocos ingredientes en sí en la lata, podemos ver que sí tiene un poquito de rasgos de soya, y acuérdense que la soya puede venir genéticamente modificada y pues no es lo ideal. Entonces yo les sugeriría, por ejemplo, atún en un momento dado de vez en cuando, o si se puede en forma de filete, ¿no? Así que quepa tal cual en nuestra mano, pues también ustedes podrían ponerle esa cantidad de atún. Y otra cosa que también me gusta, digo, obviamente no así tal cual el huevo estrellado, pero un huevo duro. El huevo duro podemos dejarlo unos 15 minutitos, le ponemos agüita, lo dejamos hirviendo, cuando empiece a hervir le contamos unos 10 a 15 minutos y ya después lo pelamos y se lo ponemos también en rebanaditas. Sabe bien, bien rico el huevo duro, a los que les guste, obviamente, ¿no? Perdón que tengo aquí a los perrillos afuera, una disculpa, me encantaría que no ladraran, pero a veces, bueno, son cosas que suceden aquí estando en vivo, así es que una disculpa. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Si no nos vamos a consumir proteína animal, podemos incluir proteína vegetal, ¿sale? ¿Cuáles serían unas buenas opciones de proteína vegetal si decidimos tener un día vegano o vegetariano? Bueno, pues le podemos poner cacahuates. Esto es aproximadamente un tercio de taza. Yo lo que le sugiero para que sea una proteína completa es justamente esto, un tercio de taza. Va a tener una mayor cantidad de grasa, obviamente, esta ensalada, pero no se preocupen, mientras sean grasas saludables no hay problema. Malo es cuando son grasas saturadas,
que vienen, por ejemplo, no sé, el pellejito del pollo, el pellejito de la carne, eso es lo que no debemos de estar consumiendo. Si nos pasamos un poquito más de cacahuates, está padrísimo, no hay problema. ¿Qué otra cosa podría ser si no son cacahuates? También podemos ponerle un poquito de almendras o de nueces, pero estos recuerden que no tienen tanta proteína como el cacahuate, entonces compensar, a lo mejor poner un poquito de almendras y además también una cucharada de semillas de hemp. Estas semillas, ustedes ven que las pongo muy seguido en mis Nutrismoothies, pero también se pueden comer en ensaladas. Son semillas chiquititas que ustedes pueden conseguir. Yo las he comprado en Costco o en tiendas que venden productos orgánicos. También las compro en biotica.mx. Les voy a dejar la liga, todo esto en la cajita de descripción o ya cuando termine la transmisión en la parte de arriba. Y las semillitas de ejemplo que tienen padrísimo es que es una proteína completa. Sabe entre nuez y almendra, y con que ustedes le pongan una cucharada o dos cucharadas más o menos a su ensalada, ya con eso obviamente ayuda. Me preguntan si es cierto que el cacahuate aumenta el colesterol malo. ¡No! Todo lo contrario. Los cacahuates aumentan el colesterol bueno. Todas las grasas de origen vegetal aumentan el HDL. Las grasas de origen vegetal aumentan el HDL, que es el colesterol bueno. Las grasas de origen animal aumentan el LDL, que es el colesterol malo. Y de paso, bajan el colesterol bueno, que es el que nos protege, el que saca de alguna manera toda esta grasa negativa de nuestro cuerpo. Entonces, sí queremos consumir más grasitas de origen vegetal, ¿ok? Bueno, entonces esto podríamos decir, y las semillas de hemp, como les decía, con dos cucharadas está padrísimo y con esto van a tener una cantidad muy, muy buena de proteína. Ahora, de grasa, pues de grasa, ¿qué les puedo decir? Les voy a enseñar tal cual. Déjenme dónde tenemos aquí las grasitas, porque hay una grasa que es mi favorita. A ver si no la guardé en otro lado. Bueno, podemos ponerle aceitunas de entrada, ¿no? Pero también hay otra grasa maravillosa que no sé dónde puse, espérenme un segundo. ¿Dónde la tenemos? Aquí está. Aquí está. Y es justamente el aguacate. Amo el aguacate. El aguacate debe de estar en todas sus comidas, ¿no? No es cierto. Pero en las mías la verdad es que está. Se lo pongo al huevo, se lo pongo a la sopa, se lo pongo a mi arroz integral, se lo pongo a mi quinoa, me lo hago en taquito. Bueno, a la ensalada. El aguacate es, bueno, de las mejores grasas que hay. Nos va a aumentar, como les decía, justamente el colesterol bueno. Y además de todo, nos quedamos muy, muy satisfechos porque tiene una consistencia que nos deja totalmente saciados. Así es que si nosotros le ponemos unas dos rebanadas delgaditas como estas, vamos a tener el equivalente de una sola grasa, ¿no? Y son aproximadamente, es como un octavo de aguacate, ¿no? Un aguacate grande o en un momento dado un poquito más. Y de esta manera el aguacate nos va a ayudar a darle esa grasa extra. ¿Pero qué creen? Podemos consumir un poquito más de grasa mientras sea, como les digo, de una buena fuente. ¿Y cuál sería en este caso? Bueno, pues ¿cómo vamos a aderezar estas ensaladitas? Pues a mí lo que me gusta utilizar es aceite de oliva. No estoy casada con ninguna marca de aceite de oliva, lo que sí les sugiero es que sea extra virgen y que lo ocupen de preferencia solamente el aceite de oliva para aderezar ensaladas. No lo ocupen para cocinar, porque este aceite, al igual que muchos otros aceites vegetales, contiene, digamos, su punto de humo, que siempre les comento, en qué nivel o a qué tan alta temperatura se va a oxidar, es muy, muy baja, no aguanta muchas temperaturas, porque al oxidarse se dan sustancias, ¿no? Se secretan, digamos, que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, sí es bien importante que ustedes recuerden esto, que utilicen el aceite de oliva en frío, ¿no? Y le van a poner un chorrito, y ¿saben a mí con qué me encanta combinarlo? Con un poquito de vinagre balsámico. No es el vinagre blanco, no es el aceite de manzana, que lo pueden ocupar inclusive cualquiera de estos, ¿eh? Pero este que yo tengo, me encanta esta marca, es marca Orlotti, y este vinagre balsámico lo pueden encontrar en cualquier súper. Yo ya lo he visto en muchos supers, y lo que tienes que es, digamos, un vinagre que le va a dar un sabor medio dulce a nuestras ensaladas. Entonces, la combinación justamente de aceite de oliva como vinagre balsámico, pues la verdad me encanta. Este vinagre balsámico es marca Orlotti, y este vinagre que yo tenía, el que estoy usando ahorita, es Borges, pero pueden usar cualquier tipo de vinagre mientras sea extra virgen. Aquí les enseño los dos, ¿no? Para que lo vean.
Ok, entonces, ¿cuánto de cada uno? Bueno, pues la verdad es que con un chorrito no tienen que bañar su ensalada en aceite, es más que suficiente, un poquitín nada más, una cucharada más o menos de cada uno está perfecto, y no se vayan hacia los aderezos comerciales, porque es bien fácil decir, bueno, es light, me encanta el aderezo ranch. Y es light, entonces sí puedo consumirlo, padrísimo. No, el aderezo siempre tenemos que evitar y más bien consumir lo que serían más bien vinagretas, no aderezos. Y entonces, no consuman aderezos grasosos, digamos, aderezos tal cual, aunque digan que son light, ningún tipo de ranch, ningún tipo de mil islas, ningún tipo de aderezo blanco, cremoso, porque desgraciadamente estos van a tener muchos azúcares, van a estar totalmente procesados, van a tener químicos, colorantes, saborizantes. No, no, ninguno de estos. Lo que queremos más que nada es consumir vinagretas que estén basadas en aceites como de olivo, con vinagres balsámicos, todo esto con hierbas finas, todo esto sí. Eviten de preferencia todos estos tipos de aderezos porque ustedes pueden hacer una ensalada deliciosa. Buenísima, con todos estos principios que les acabo de decir para tenerla balanceada, pero la verdad de las cosas es que si nosotros metemos esos aderezos, lo único que va a suceder es que va a salir fuera totalmente de rango la cantidad de calorías que va a tener. Y eso, pues no, no queremos, queremos que se mantenga en una cantidad de calorías ideal. ¡Claro que sí! Aquí me están pidiendo que haga una receta de vinagretas. Vamos a hacerla, por supuesto que la vamos a hacer. Así es que, bueno, pues espero que todo esto les haya servido. Yo más que nada lo que les quiero agradecer es que estén conmigo aquí día a día, que compartan, que sea parte de su vida diaria y si tienen temas que les gustaría que estemos manejando, déjenmelo aquí por escrito o en la cajita de descripción. Díganme si les están sirviendo, si les están funcionando y sobre todo pues que compartan. Compartan, compartan, compartan. Regálenme sus likes. Suscríbanse a mi canal de YouTube, estoy como A Nutricional TV, suscríbanse y denle like y pues les voy a dejar toda la información en la parte de arriba ahorita que terminemos. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana con la receta de la ensalada. Vamos a hacer una buenísima. Ya les estaré avisando la hora, en teoría son a las 12, va a ser a las 12 el programa, pero si hay cambio yo les aviso, ¿sale? Bueno, les digo que de tanto que hablo y luego salgo corriendo, bueno. Pues muchas gracias, soy Mariana García Sarquís, su nutrióloga en línea. Nos vemos en un próximo programa de A Nutricional TV. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que les haya gustado y si fue así, compartan, regálenme sus likes y nos vemos mañana. ¡Saludos! ¡Bye! ¡Gracias a todos! ¡Bye, bye!